Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo webinar de Expo Agrobaja. Nada más apóyenme si pueden escucharme con claridad en el chat, por favor. Gracias, Omar Cruz. Bienvenido y nuevamente buenos días. Pues antes que de comenzar, les quiero comentar que este webinar va a estar siendo grabado y está transmitiéndose en vivo en nuestra página de Agrobaja, en Facebook, Expo Agrobaja, y va a ser subido a nuestro canal de YouTube también como Expo Agrobaja. Gracias, Víctor del Valle, por estarnos escuchando. Hoy tenemos un tema muy importante que es la desalación y su impacto en la agricultura. Y nos acompaña de la empresa LG Shame, Víctor Casarreal. Y pues bueno, les comento que Víctor Casarreal es ingeniero químico con una maestría en administración por parte de la Universidad Iberoamericana. Tiene 20 años desempeñándose en compañías y servicios y consumo, como por ejemplo, ha trabajado con Bimbo, Kraft, Johnson Diversey y LG Shame. Ha estado en diferentes roles en áreas comerciales, de marketing y de operaciones. Y desde 2016 representa al fabricante de membranas de osmosis inversa de clase mundial, LG Chem, como gerente regional de ventas para Latinoamérica. Además, el expositor que tenemos el día de hoy tiene más de 10 años de experiencia en el sector del agua y ha tenido la oportunidad de estar involucrado en la solución de problemas que permitan aprovechar de mejor manera este vital recurso. Y pues bueno, como sabemos, para el sector agrícola el agua es muy importante. Y sin más por el momento, le damos la bienvenida y los controles a Víctor Casarreal. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a las personas que me dan la oportunidad de presentar esta información. La idea del seminario es presentarles cómo la desalación puede impactar de manera importante en sus cultivos y sobre todo en el sector agrícola. Al final de la charla, si alguna de las perdón, de las informaciones que vamos pasando es de su interés o requieren ahí de información más precisa, con mucho gusto estaré para servirles. Bueno, básicamente, como la mayoría de ustedes saben, hoy en día la población en general está viviendo una situación de estrés hídrica importante. En nuestro país, como tal, de manera recién, en los últimos días, se ha publicado en algunos medios informativos, en donde en el estado de Chihuahua principalmente se está empezando a dar una situación de pelea y de tratar de obtener el agua a toda costa por los diferentes sectores. La situación no es nada favorable. De hecho, como lo pueden ver en la diapositiva que se está presentando en sus pantallas, la disponibilidad de agua fresca en el mundo representa alrededor del 3% del agua total con la que contamos. Y en nuestro continente o en nuestra región, nosotros pertenecemos a la región de América Latina, prácticamente solo el 16% de esa agua disponible está en nuestros países. En México, como tal, en muchas regiones, sobre todo en la región de Baja California y en la región norte y noreste del país, presentamos de un estrés hídrico grave que cada día se va a poner en una situación mucho más complicada. Y lo importante de esta charla es ver qué alternativas son las que podemos tener a la mano y que estas alternativas nos permitan seguir abasteciendo este sector, que es uno de los más importantes en términos económicos y en términos de sustentabilidad para nuestra población y nuestro país.
Bueno, el mismo slide como lo representa en nuestra región, contamos con el 9% de la población total en el mundo. De hecho, la tasa de crecimiento que venimos manteniendo en los últimos años en México también genera una situación en donde en las principales ciudades o regiones económicas de nuestro país, pues cada día se van poblando y llenando y sobre todo requiriendo de mayores recursos en términos de agua. Entonces, pues esta complejidad en términos de crecimiento poblacional y disponibilidad escasa en términos de agua, pues va a colocar la situación en un torno más preocupante en los próximos años. De manera general, cuando consideramos al sector agrícola o tenemos ahí un breve bosquejo de lo que puede representar, creemos o consideramos que este sector es un sector vulnerable, que por mucho tiempo o por muchos años ha recibido diferentes subsidios de parte del gobierno y que con la entrada de los diferentes tratados comerciales en algunas regiones del país, prácticamente se ha venido disminuyendo su productividad. Más sin embargo, también es importante hacer mención, en algunas también regiones del país se ha aprovechado, se ha invertido y se ha generado un sector agrícola sustentable, el cual no solo abastece de manera importante a la población en México, sino que también es parte importante o contribuye al porcentaje del Producto Interno Bruto del país en términos de exportaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que en este momento el campo en México enfrenta? Bueno, tiene que ver con el desarrollar cultivos y zonas estratégicas para la producción. Otro punto importante es, como bien saben, México está en una situación comercial favorable con muchas economías y países del mundo. Entonces, creo que somos uno de los países que cuenta con más tratados comerciales, lo que permitiría, en este caso, para el propio sector, diversificar esos mercados, sobre todo en invertir en aquellos cultivos que hoy en el mercado sean considerados como de mayor valor, en el caso principalmente de frutas y hortalizas. Seguir impulsando el desarrollo tecnológico a medida que vayamos avanzando durante la presentación, no, nos vamos a dar cuenta que el agua, como principal recurso ahí para alimentar los cultivos, los diferentes cultivos, pues tiene que ver ahí mucho la calidad de esta agua para poder alcanzar el máximo de rendimiento en los diferentes cultivos. El otro es producir desde un enfoque sustentable, es decir, mantener una visión a largo plazo, de tal manera que no solo la recuperación de la inversión sea de manera inmediata, sino que también podamos visualizar cómo es que va a impactar económicamente en mi región y sobre todo en el medio ambiente, el cultivo al que yo me decida estar produciendo. Y un punto importante es incrementar eficientemente las cadenas agrícolas. A medida que estas cadenas se vayan eficientando, el valor agregado y sobre todo el margen de contribución al sector, pues va a ser mucho mayor. Generalmente, el 70% del uso del agua potable en el mundo corresponde al sector agrícola, y en México no es la excepción. Alrededor del 76% del agua disponible dulce como tal en México es destinada a este sector. Si se fijan en una de las diapositivas, prácticamente es el sector que genera un mayor consumo de agua. Por ende, es importante que aquellos sectores o negocios que se dediquen a producir algún cultivo o algún
elemento ahí de este sector tenga en consideración que es uno de los sectores que más utiliza el agua en nuestro país. ¿Cuáles son aquellos cultivos con potencial de mercado importante? Algunos de estos ustedes ya los conocen y seguramente también saben que somos conocidos en el mundo por la exportación que tenemos de estos productos a diferentes países, sobre todo economías de primer mundo, en donde son altamente demandados y en los que en general la mayoría de la población conoce y está convencido de las ventajas que estos diferentes alimentos pueden ayudar a mantener la salud en ellos. Algunos de los más importantes, el aguacate, el mango, la piña, las fresas, de manera general, también se ha incrementado el cultivo de arándano, frambuesa, zarzamora, uva, la mayoría de los cítricos, papaya, jitomate, los chiles y pimientos, y sobre todo el tequila. Como bien saben ustedes, el aguacate representa una parte importante de las exportaciones que tenemos en nuestro país en términos del sector. En México, como tal, se producen más de 1.800.000 toneladas de aguacate por año. Lo importante, y aquí es un poco incierto, ya que cada región y cada país maneja diferentes datos, pero en un promedio en general se ocupan alrededor de 1.000 litros de agua para producir 1 kilo de aguacate. Lo que significa que para producir el 1.000.000 toneladas de aguacate que más o menos tenemos registradas como producción anual, se requerirían más de 1.800.000 miles de metros cúbicos de agua. ¿Hacia dónde va esa agua que utilizamos para poder generar ese cultivo de aguacate? Bueno, en la tabla de la parte superior, inferior derecha de su pantalla, pueden ver hacia qué países principalmente estamos exportando este producto y sobre todo el agua que utilizamos para poder cosechar este producto, pues también ya no la estamos recuperando porque el agua no se vuelve a tratar y no se vuelve a reinyectar a los mantos acuíferos. Es importante hacer mención que en un estudio elaborado por parte de la CONAGUA, prácticamente se confirmó que la mayoría de los acuíferos hoy en día cuentan con una intrusión marina o una salinización de los suelos. A medida que uno va extrayendo las diferentes fuentes de agua para poderlas aprovechar en los diferentes sectores, la concentración de las sales, metales pesados, algunos contaminantes emergentes van teniendo presencia en los diferentes, en las diferentes fuentes o recursos hídricos con los que contamos. Si se dan cuenta, hoy en día gran parte de estos pozos o diferentes fuentes de agua superficial o de agua profunda, ya cuentan con un alto contenido de sales, lo que para el sector agrícola puede presentar un riesgo importante porque a medida que el agua que se utiliza cuenta con un alto contenido salino en su elemento, prácticamente la productividad y la tasa de rendimiento que tienen los diferentes cultivos se vuelve aún más bajo. Estamos viendo en la tabla que se presenta en su pantalla cuál sería el riesgo salino en términos de la cantidad de sólidos disueltos totales presentes en el agua que pueden afectar notablemente la productividad de mis cultivos. Si se fijan, cuando contamos con un valor por debajo de las 500 partes por millón o 500 miligramos por litro en su contenido total de sales disueltas en el agua, el riesgo salino prácticamente es bajo. Y a medida que este valor se va incrementando, algunos cultivos se vuelven muy sensibles a este contenido de sales y pueden presentar una pérdida importante en la cosecha.
Como tal, la Organización Mundial de la Salud considera que un agua es aceptable para el consumo humano cuando el contenido de sólidos disueltos totales está por debajo de las 1000 partes por millón. Aunque de manera general, para poder tomar el agua, la mayoría de las embotelladoras y de los productos que se ofrecen en los diferentes mercados cuentan con un contenido salino por debajo de 100 partes por millón. La Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, en los Estados Unidos, que es una de las, digamos, asociaciones que integran o establecen límites más estrictos en cuanto al contenido salino, establece como una concentración máxima de 500 partes por millón para considerar a un agua potable o de fácil acceso al consumo humano. ¿Cómo podemos estimar el potencial de rendimiento en nuestros cultivos? Bueno, a medida que el valor de los sólidos disueltos totales en el agua se incrementa, como ya lo había mencionado, va a tener una afectación directa en el rendimiento y en el crecimiento del cultivo. Para poder determinar esto, bueno, se han desarrollado diferentes ecuaciones que nos van a poder permitir estimar cuál va a ser el porcentaje de crecimiento máximo en función de la cantidad o salinidad de mi agua de riego. Como ustedes pueden ver, tenemos una ecuación en su presentación en donde el porcentaje de crecimiento máximo está en función de un factor B, que es el porcentaje de pérdida en función de la cantidad o unidad de incremento de salinidad en el agua. Cada cultivo, como tal, tiene un umbral considerado como CE, con la letra CE, en donde se establece hasta dónde puede tolerar la cantidad de sales disueltas en el agua, y muchos de ellos, o este factor, se puede medir en microsiemens por centímetro cuadrado, en donde o también se referencia como una conductividad eléctrica. La siguiente, bueno, es la cantidad de agua que cada cultivo puede requerir en función de la conductividad o la cantidad de sólidos disueltos totales en el agua. Si se fijan, a medida que los sólidos disueltos se incrementan bajo la gráfica o la línea de las X, prácticamente la cantidad de agua que se necesita para poder obtener el mismo rendimiento en el cultivo prácticamente es 3 o 4 veces en algunos cultivos. Entonces, en términos de costos y de competitividad, a pesar de que hoy en día el costo por metro cúbico del agua está subsidiada y prácticamente el metro cúbico está en un costo bastante accesible, si lo viéramos en términos de eficiencia, prácticamente, a pesar de que estemos pagando un costo mínimo, ese costo deberíamos de multiplicarlo por 4 o por 3.5 para saber exactamente la cantidad de agua que voy a necesitar para mis diferentes cultivos. ¿Cuál es el nivel recomendado de sólidos disueltos totales para poder tener un mejor rendimiento? Bueno, en la tabla podemos ver que hay algunos que son muy sensibles al contenido de sólidos disueltos totales, y a medida que se va incrementando la cantidad de estos, algunos cultivos también pueden mantenerse en una tasa de crecimiento aceptable, y por encima de estos valores, pues prácticamente estaríamos afectando el rendimiento del cultivo. Bueno, en general, algunos beneficios que la desalación puede aportar a la agricultura, como ya lo mencionaba, la desalinización no solo permite separar las sales indeseables del agua, sino que también elimina aquellos iones que no son esenciales para el crecimiento de las plantas. En general, en la mayoría de las fuentes de agua tenemos presencia de arsénico, tenemos presencia de boro, tenemos presencia de fierro, tenemos presencia de diferentes metales pesados que van intoxicando o pueden detener de manera importante o impactar el crecimiento del cultivo. Entonces, la desalación nos permite eliminar todos estos elementos y sustancias que están presentes en el agua.
Bueno, una de las características importantes de la desalación es que aseguramos de manera uniforme la calidad del agua de alimentación que vamos a estar utilizando para el riego de nuestros cultivos. Como ya lo mencionaba, la alta salinidad es una de las causas principales para tener una baja productividad en los cultivos. Comúnmente, cuando excedemos la cantidad de iones de sodio en las raíces de los diferentes cultivos, se genera una capa de inhibición que impide que las diferentes plantas absorban los diferentes nutrientes, ya sea a través de un fertilizante o a través de un alimento ahí para la planta. Obviamente también las altas concentraciones de nitrógeno en el agua suministran nitrógeno al cultivo, y una vez que este nitrógeno es absorbido por parte del cultivo y se excede este valor, pueden causar pues un crecimiento vegetativo excesivo, pueden también retrasar la madurez del cultivo, y los depósitos antiestéticos en los frutos o las hojas pues generan ahí un costo adicional al momento de generar la cosecha. También es importante hacer mención que una vez que se excede el nivel de nitrógeno para lo cual los cultivos están diseñados en absorber, este nitrógeno se filtra a través del subsuelo y contamina los diferentes mantos acuíferos, transformándose en nitratos. Un alto contenido por encima de 2 partes por millón en el agua, en los diferentes mantos acuíferos de nitratos, genera o incrementa la probabilidad de generar cáncer en las personas. Entonces también es importante ahí conocer el valor de este una vez que estemos accediendo a alguna fuente de agua. Hoy en día la desalación también ha venido innovando en diferentes tecnologías. En la mayoría de las tecnologías que lo integran, varios estudios por diferentes fabricantes de equipos y también fabricantes de las diferentes tecnologías, pues han considerado que el costo puede seguirse reduciendo y puede estar por debajo de los 20 centavos de dólar por metro cúbico para el riego por aspersión y goteo, o incluso por debajo de los 10 centavos de dólar por metro cúbico para sistemas de riego de superficie usados ampliamente. Bueno, como lo mencionaba, la concentración promedio del boro en el agua en general es de 4.5 partes por millón. La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel máximo aceptable de boro en el agua para consumo humano es de 2.4 partes por millón. Más sin embargo, en nuestro sector, que es la agricultura, el boro se vuelve esencial para el crecimiento de las plantas, pero en dosificaciones por encima de lo recomendado se puede volver altamente tóxico. En general, para el limón o la zarzamora se recomienda concentraciones de boro por debajo de 0.5 partes por millón. Para el aguacate, la naranja y la cebolla por debajo de 0.75 partes por millón. Para el ajo, el trigo o el girasol por debajo de 1 parte por millón. Para el pimiento, la patata, para las papas o la zanahoria por debajo de 2 partes por millón. En cuanto a la regulación de este elemento en diferentes países, pues hay variaciones importantes. Por ejemplo, en Algeria está por debajo de 1 parte por millón para el consumo humano, lo mismo en España, Marruecos o Grecia, y en Israel, como ustedes saben, Israel es uno de los países con mayor nivel de estrés hídrico en el mundo, pero también es uno de los países con un mayor crecimiento del sector agrícola, y sobre todo una parte importante de ese sector se dedica a la exportación. Entonces, tiene lineamientos en relación al boro de menor a 0.3 partes por millón. Y en Singapur y en Malta, pues también ahí se tienen valores por debajo de 0.9 y 0.5 partes por millón respectivamente. ¿Por qué es tan importante el boro? Bueno, porque generalmente viene presente
en dos diferentes composiciones. Uno es a través de ácido bórico y del ion borato, que ustedes lo ven en la parte izquierda de su pantalla. En general, la eliminación del ácido bórico por las tecnologías convencionales de membranas de ósmosis inversa es pobre, y la remoción del ion borato como tal es buena. Por ello, muchos de los equipos de ósmosis inversa que están instalados actualmente en los diferentes sectores requieren de un ajuste de pH para poder oxidar y transformar el ion borato, perdón, el ácido bórico en ion borato y poder lograr una remoción mucho más alta. O hay algunos equipos también en donde requieren de un segundo paso para poder alcanzar ese mismo porcentaje de remoción. En general, la tecnología que estamos incorporando a la tecnología de membranas de ósmosis inversa tiene que ver con la incorporación de nanotecnología a las membranas de ósmosis inversa. En este caso, esta tecnología puede ayudar a que no se requiera un ajuste de pH para poder alcanzar esos porcentajes de remoción, y también puede ayudar, por ejemplo, a que si ustedes tienen un equipo de ósmosis inversa de dos pasos, también se pueda ayudar a optimizar el tamaño de este equipo. Como se ve en su pantalla, las especies del boro, al momento de entrar en contacto con las nanopartículas, empiezan a generarse un enlace de saturación, y esto permite que el rechazo de este elemento sea mucho más eficiente que con tecnologías de membranas de convencionales. Si miramos en relación al costo energético de las tecnologías de desalación, pues estas también han venido innovando y eficientándose a lo largo de los años. En la columna del lado izquierdo de su pantalla pueden ver cómo diferentes tecnologías de desalación y cuál es el costo energético que estas tecnologías mantienen. En la parte derecha de su pantalla, en la gráfica del lado izquierdo, si se fijan, las tecnologías que ofrecen el menor costo energético están clasificadas como SWRO y BWRO. Están relacionadas con tecnologías de membranas de ósmosis inversa para tratar agua de mar y para tratar agua salobre. ¿Cuándo clasificamos a un agua de mar y a un agua salobre? Bueno, cuando el contenido salino se encuentra entre 500 y 10.000 partes por millón, generalmente hacemos la clasificación a esa agua como de agua salobre, y cuando el contenido salino es de 10.000 hasta 55.000 partes por millón, podemos considerar al agua como de un agua proveniente o agua de mar. También del lado derecho, en las barras de color gris, para poderse dar cuenta cómo el consumo energético que se ha venido optimizando en relación al uso de tecnologías de membranas de ósmosis inversa. Hoy en día podemos decir que podemos estar abajo de los 2 kilowatts por hora por metro cúbico. Como ustedes saben, el costo energético, el costo eléctrico, corresponde al 40% del costo total de operación de una planta de ósmosis inversa. Entonces, con el uso de la tecnología de membranas de ósmosis inversa de nuestra marca, podemos ayudar a optimizar ese costo entre 20% versus tecnologías convencionales de otras marcas. En su pantalla están viendo un poquito el historial de cómo ha venido desarrollándose e innovando el desarrollo de las tecnologías de membranas de ósmosis inversa allá de los años 1959 y 1961. Se empezaron a sintetizar las primeras membranas de ósmosis inversa utilizando un material de acetato de celulosa. Hoy en día, la mayoría de los fabricantes de membranas, si no es que todos, utilizan la capa de poliamida para poder fabricar sus membranas de ósmosis inversa. Algunos han innovado en el cambio de la rugosidad de la membrana,
otros en el tipo del espaciador, otros en la carga eléctrica de membrana, otros en el tipo de interconector. En nuestro caso, como tal, incorporamos otra tecnología, incorporamos la incorporación de nanotecnología, la membrana de osmosis inversa. Seguramente aquellos que han tenido la oportunidad de subirse a un avión de estos Dreamliner podrá haber corroborado que la nanotecnología también puede ser aplicada a la aviación, en este caso sobre los cristales del avión. Estos pueden obscurecer sin necesidad de apretar algún botón o cerrar alguna escotilla, y solo con el contacto por la luz, el nanocompuesto que está integrado ahí al vidrio puede generar el efecto de opacidad y no permitir el paso de la luz. Bueno, en este mismo caso, aplicando esa misma herramienta, nosotros seleccionamos nanocompuestos previamente seleccionados que van a tener un mejor rechazo de sales sobre las sales disueltas en el agua. Ya lo veíamos, el mecanismo de reacción que tiene sobre el ion boro. En su pantalla están viendo del lado de izquierdo de su pantalla la representación gráfica de la nanotecnología. Se encuentra completamente polimerizada a la capa de poliamida y polisulfona, las cuales integran la lámina de... De manera general, como tal, hay diferentes medios que van monitoreando y siguiendo sobre todo la calidad y el desempeño de las diferentes tecnologías de agua que están presentes en el mercado. El GWI, que es el Global Water Intelligence Report, en el 2020 nos galardonó como una de las 10 tecnologías más innovadoras de la DEF. A manera de representación, el círculo de color gris que ustedes pueden ver en su pantalla representa a la capa de poliamida y polisulfona que sirven como sustento para la capa de la membrana, y la estructura molecular que ustedes ven completamente polimerizada a estas capas representa la estructura de nanocompuestos, la cual va a permitir la disminución del consumo energético de equipos existentes de osmosis inversa, el incremento en la producción de agua de osmosis inversa existentes o para nuevos equipos, permite incrementar la tasa de recuperación de estos equipos y sobre todo poder obtener una mejor calidad de agua producto. En su pantalla están viendo la principal diferencia entre la tecnología convencional de membranas y la tecnología con la integración de nanotecnología a la membrana de osmosis inversa. La capa de color rojo representa la capa de nanocompuestos. Las pelotitas de color negro representan a las sales disueltas en el agua. Y las pelotitas de color azul con gris representan a las moléculas de agua. Al momento de las pelotitas de color negro entran en contacto con la capa de nanocompuestos, estas se rechazan de manera natural, y las pelotitas de color negro, es decir, las sales que logran pasar a través de la capa de nanocompuestos, van a requerir de un menor esfuerzo mecánico para poder pasar a través del medio semipermeable, que es la membrana. De tal manera que por eso podemos ayudar a optimizar la capacidad de la bomba de alta presión y por ende ayudar a reducir el consumo energético. Una vez que las sales son rechazadas de manera natural por la capa de nanocompuestos, por el medio semipermeable, la cantidad de sales que van a lograr pasar a través del agua producto son menores, más o menos un incremento en el porcentaje de rechazo de sales de las membranas de 0.05% representa en términos de calidad de agua producto alrededor de un 30% mejor calidad de agua. Para esto, pues, contamos con herramientas de vanguardia. Por ejemplo, contamos con un software de modelación, el cual es de fácil uso y también fácil entendimiento, en el cual podemos predecir las condiciones, la calidad y, sobre todo,
las condiciones de operación a la cual va a poder estar trabajando nuestra membrana. También en este software nos va a permitir poder calcular el ahorro energético que vamos a poder tener cuando reemplacemos perdón, membranas de las marcas convencionales. El costo energético generalmente en muchas de las plantas de ósmosis inversa es subestimado porque generalmente los dueños de las empresas pagan un recibo general de luz y en este recibo muchas veces vienen incluidos no solo el consumo energético por parte de la planta de ósmosis inversa, sino también viene ahí incluido la parte de servicios generales, la parte de oficinas o la parte de algunos servicios auxiliares. Más sin embargo, cuando ya podemos cuantificar, nos vamos a dar cuenta que es bastante considerable y puede ser un beneficio que solo por el reemplazo de membranas con nuestra tecnología puede ser bastante provechoso. De igual manera, también hoy en día, aprovechando el uso de la tecnología, hoy en día ustedes pueden monitorear el desempeño de las membranas desde cualquier dispositivo electrónico, llámese un celular, llámese una tablet o desde cualquier equipo de cómputo, a través de la plataforma o de nuestro software en línea llamado QC. En este software de normalización ustedes van a poder identificar cuántos metros cúbicos al año pudieron producir más, cuántas número de limpiezas se pudieron ayudar a optimizar a lo largo del año al requerir o al confirmar que nuestra membrana resiste de una mejor manera al ensuciamiento y también van a poder cuantificar el ahorro energético que puede traer a sus equipos de ósmosis inversa. En general, ¿cómo se lleva este o es esta curva de desempeño de la membrana? La mayoría de los fabricantes de membranas clasifica a sus membranas en dos diferentes grupos. Uno es con las membranas a las cuales clasifica como de alto rechazo de sales y las otras como de bajo consumo energético. Lo que quiso hacer el LG al incorporar la nanotecnología es obtener los beneficios de ambos mundos y poder obtener una membrana que produzca más agua, pero que también me permita tener sales de mejor manera. Si lo viéramos en la gráfica del lado derecho, ustedes se van a poder dar cuenta cuál es el consumo energético en la gráfica de color verde que generalmente tienen las membranas de uso convencional para contenidos salinos por encima de 10.000 partes por millón. Si se fijan en la columna de color gris que intersecta la gráfica de color verde, podemos asegurar o el consumo energético que va a requerir nuestra membrana es mucho menor, alrededor de entre un 20 o un 30% menor al que se tiene con las membranas convencionales. Lo mismo aplica, por ejemplo, para las membranas de agua salobre, en donde los contenidos salinos están entre 500 y 10.000 partes por millón. Si se fijan, las columnas de color rojo y de color azul representan al consumo promedio energético que se tienen con las membranas de tecnologías convencionales, ya sea para una etapa o dos etapas, dependiendo ahí del porcentaje de recuperación, y de color, o en la columna de color gris, también representamos el consumo energético que se podría tener con el uso de nuestra membrana. Al tener una membrana que produzca, también podemos ayudar, perdón, voy a regresarme un poquito, podemos ayudar a disminuir el flux promedio de los equipos de ósmosis inversa o ayudar a incrementar la tasa de recuperación. ¿En dónde puede ser un diferencial? Bueno, en donde los requisitos para remover oro, sílice, arsénico, carbonatos, nitratos o sulfatos sea crítico, nuestra membrana puede obtener un porcentaje de remoción mucho mayor. También en donde la temperatura del agua de alimentación sea alta, como ustedes saben, a medida que se incrementa la temperatura del agua, la viscosidad de la misma baja, por eso en plantas de ósmosis inversa, en donde el cambio de temperatura en el día es muy alto y en la noche baja de manera drástica, durante el día de manera natural,
el agua, pero también se incrementa la cantidad de sales disueltas en el agua producto. Y por el contrario, durante la noche, en donde la temperatura baja también de manera drástica, la producción de agua se decrementa y también el contenido de sales se disminuye de igual manera en el agua producto. Entonces, al tener una membrana que opere o tenga un rechazo de sales más alto, a medida que se incrementa la temperatura, pues vamos a seguir cumpliendo con la calidad de agua que se necesita para sus diferentes cultivos. O otra parte importante es, de manera recién, publicamos un artículo en donde aseguramos que nuestra tecnología de membranas puede asegurar la remoción de aquellos contaminantes emergentes, como por ejemplo sustancias perfluoroclorados, lo que la mayoría llama PFAS, metales pesados o residuos de farmacéuticos. Nuestra membrana tiene la capacidad para remover esos elementos. ¿Qué es lo que buscamos cuando instalamos una membrana de ósmosis inversa? Bueno, de manera general, buscamos que la producción de agua sea la correcta, que la potencia de la bomba, la que yo tenga instalada, permita producir la cantidad establecida, que me entregue la calidad de agua que yo necesito, pero que también me ayuden o resistan de mejor manera el ensuciamiento. Lo que podemos esperar al incorporar la tecnología de membranas de osmosis inversa del Yiken, bueno, es obtener una mejor calidad de agua producto, una menor presión de operación, es decir, un menor costo energético y una mayor producción de agua. Si viéramos de manera general y comparando, en este caso, un ejercicio para membranas de agua de mar en 400 pies cuadrados de área disponible, nos daríamos cuenta que tanto en el porcentaje de rechazo de sales como en la producción de agua, todos nuestros modelos están por encima de los modelos equiparables de las marcas convencionales. Lo mismo si hiciéramos, por ejemplo, un ejercicio en un tubo de presión para mi equipo de ósmosis inversa, al utilizar nuestro software de modelación, nos podríamos dar cuenta que nuestro modelo de membrana podría ayudar a producir 36% mejor calidad de agua que otro modelo, 12.7 más producción de agua y una mayor resistencia al ensuciamiento. Como tal, el espaciador es una malla que separa las diferentes láminas que integran a la membrana de ósmosis inversa, el cual proporciona un canal abierto para que el flujo del agua de alimentación pueda mantenerse de manera turbulenta y permite la separación entre las láminas de la membrana. Como ustedes saben, el proceso de producción de agua a través de osmosis inversa es un proceso de difusión por flujo cruzado, en donde se requiere una turbulencia interna para evitar que tanto las sales como los sólidos suspendidos en el agua se vayan depositando en el interior o en la superficie de la membrana. Al contar con un espaciador de mayor tamaño, aseguramos que la turbulencia interna que se presenta dentro de la superficie de la membrana sea mucho mayor y podamos prevenir el ensuciamiento de esta membrana. Si lo viéramos en términos de una vista superior, las pelotitas de color negro representan al espaciador visto desde una vista superior, y el agua, como ustedes ven, no fluye de manera lineal, sino va encontrando los diferentes espacios para poder atravesar la superficie de la membrana. Los espaciadores no son planos. Un punto importante es que tienen que tener contacto con las láminas de la membrana en ambos lados para mantenerlas separadas unas de otras, mientras se permite que el agua fluya a través de ellos. De igual manera, fueron diseñados para garantizar una máxima turbulencia y esta máxima turbulencia nos va a permitir mantener los contaminantes en suspensión y disminuir en su máximo la deposición de estos materiales. Generalmente, cuando hacemos igual el comparativo con membranas de agua salobre, pues nos daríamos cuenta que nuestras membranas o modelos equivalentes tienen un rechazo de sales mucho mayor, lo cual nos va a permitir producir una mejor calidad de agua producto, tener una mayor resistencia al ensuciamiento y una mayor producción de agua. ¿En qué se compararía, por ejemplo, cuando hacemos
el caso o reemplazamos en una planta desaladora, bueno, pues nos daríamos cuenta que con diferentes opciones de nuestros modelos de membranas podemos ayudar a disminuir el contenido de sólidos disueltos totales en el agua producto, pero más importante, disminuir la presión de la alimentación. Si cuantificáramos cuánto representa el kilowatt por hora, más o menos el costo por kilowatt por hora en nuestro país está alrededor de dos pesos por kilowatt por hora. Y una vez que podemos relacionar la presión de alimentación que vamos a ayudar a optimizar versus la presión de alimentación que tendríamos con nuestros modelos de membranas, pues nos daríamos cuenta que podríamos cuantificar y establecer el ahorro anual, ya sea en dólares o en pesos mexicanos, que se podrían tener con el uso de nuestras membranas. Para agua salobre, bueno, contamos con tres diferentes grupos. En general, cuando el contenido salino se encuentra entre 2.000 y 10.000 partes por millón, recomendamos utilizar las membranas catalogadas como con la letra R o de alto rechazo de sales para tener un mejor rendimiento. Cuando el contenido salino está entre 1.000 y 2.200 partes por millón, recomendamos utilizar las membranas que catalogamos como EES o de bajo consumo energético. Y cuando el contenido salino está por debajo de 1.500 partes por millón, generalmente recomendamos las que llamamos de ultra baja presión. De igual manera, como ya lo mencionaba, cada incremento en el porcentaje de rechazo de sales en 0.05 representa alrededor de un 10% mejor calidad de agua. Entonces, al tener una membrana que ofrezca entre 0.19% más de rechazo de sales, estamos hablando de que podemos ayudar a incrementar la calidad de agua entre un 20 y un 30% el contenido de sólidos disueltos totales en menor proporción en el agua producto. Entonces, es importante que ustedes cuentan con un equipo en el que algún elemento no se esté removiendo de la mejor manera, seguramente los podemos apoyar. Y para esto, bueno, tenemos varios casos en donde hemos mejorado la calidad de agua producto, ayudado a disminuir el tamaño de un segundo paso y a disminuir el consumo energético. De manera general y como conclusiones, la calidad del agua con la que se riegan los cultivos es determinante para mejorar los rendimientos de estos. La tecnología de desalación es una tecnología de costos competitivos que permite alcanzar niveles de recuperación elevados a un costo energético relativamente bajo. Con nuestra tecnología de membranas estamos seguros que podemos ayudarles a incrementar las tasas de recuperación, disminuir los consumos energéticos de sus equipos existentes y sobre todo asegurar la calidad de agua producto que van a estar utilizando para sus cultivos. Es importante mencionar que ustedes pueden incrementar la productividad de sus cultivos con la incorporación de las membranas con nanotecnología, el GKEM. De manera general y a manera de comercial, en el 2019 fuimos galardonados como una de las 10 marcas de mejor reconocimiento en el mercado. Contamos con una planta de fabricación totalmente automatizada. Como ustedes saben, LG es líder mundial en la fabricación de capa polarizada y de pantallas LCD y plasma. Utilizamos esa misma tecnología de fabricación para asegurar la uniformidad de nuestros diferentes elementos. Muchas gracias. Espero que la información presentada haya sido de su agrado. En su pantalla están viendo mi correo electrónico y mis datos de contacto en el dado caso que ustedes requieran hacer un comparativo o conocer cuáles podrían ser los beneficios económicos que podemos ayudarles a generar para sus diferentes negocios. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues bueno, vamos a ver si la audiencia tiene alguna pregunta o comentarios. Por ahí, Carlos Gómez levantó la mano. Está desactivado, está activado tu micrófono, Carlos, si quieres participar. Y también podemos escucharlos a los demás participantes con alguna pregunta o comentario.
Por lo pronto, Víctor, cuéntanos un poquito sobre este tema de las plantas desalinadoras, ¿está bien dicho? Desalinizadoras. Desalinizadoras. De las plantas desalinizadoras, según la BBC, la más grande, me parece que hay tres en Arabia Saudita y en América Latina, en Chile. ¿Cómo está el caso de México? Sí, de manera general, en toda la parte del Medio Oriente, al contar o ser países con un alto estrés hídrico, han encontrado a la desalación como un motor fundamental para poder desarrollar y asegurar el abastecimiento de agua en sus diferentes comunidades y sectores. En Chile, como tal, gran parte ahí de las regiones, sobre todo del norte, son desérticas y cuentan con un alto estrés hídrico. Entonces, de igual manera, también seguramente han escuchado que Chile es un país con una parte importante de su economía dedicada a la minería. Al ser un sector en donde requiere de un alto consumo de agua, prácticamente han visto a la desalación como un sector fundamental para poder seguir manteniendo esos sectores productivos sumamente competitivos, pero sobre todo para asegurar el abastecimiento de agua en sus diferentes regiones. Y en nuestro caso, sobre todo en la península de Baja California, en el norte del país, de manera general, en los últimos años se ha venido impulsando de manera importante la incorporación de la desalación como fuente primaria de abastecimiento para los diferentes sectores. De manera reciente, en el estado de Sonora, en el municipio de Empalme y de Guaymas, recientemente se inauguró una nueva planta desaladora. Lamentablemente, hoy en día también algunas inversiones importantes en el estado de Baja California para plantas desaladoras se cancelaron. Entonces, vivimos ahí una situación en donde en algunas regiones sí lo promovemos y en otras, dependiendo ahí del tipo de gobierno y de las condiciones en cuanto al abastecimiento o al recurso y la disponibilidad de se han detenido. Entonces, nuestro país, por ejemplo, la península de Quintana Roo, o algunas costas, por ejemplo, del occidente de nuestro país, también utilizan la desalación como fuente importante para atender el sector hotelero como fuente primordial. Entonces, hoy en día cada vez más se utiliza la desalinización. Como lo mencionaba, es una tecnología de un costo sumamente competitivo. Y sobre todo con el uso de nuestra tecnología pueden incrementar aún más esa competitividad. Gracias, Víctor. ¿Nos puedes contar algún caso mexicano de alguna implementación de desalinización para el sector agrícola o cómo funcionaría? Es decir, en Sí. cómo tengo una duda, porque por ejemplo, están las plantas de desalinización y me entiendo que estas plantas las va a administrar en dado caso el gobierno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bueno, hay de los dos tipos. Generalmente hay las plantas desaladoras que son operadas y administradas por parte del gobierno y hay otras que son administradas por parte de la iniciativa privada. En este caso, por ejemplo, sobre todo en Baja California Norte, en diferentes regiones, se utilizan las plantas desaladoras, por ejemplo, para cultivar tomate, fresa, espárragos, cebolla, etcétera. Y en la región centro también de nuestro país, para promover cultivos
hidropónicos, también se requiere ahí del uso de sistemas de osmosis inversa para poder asegurar la calidad de los cultivos. Excelente, Víctor. También algo que salió por ahí referente al tema es el impacto de la salmuera. Si nos puedes hablar si todavía sigue siendo un tema ahí de cuestión de ambiental o si no hay, o si ya se evolucionó ese tema de la salmuera. Si nos puedes decir para la gente que no sepa qué es y cuál es el tema en discusión. Sí, generalmente para la parte de tomas abiertas de agua de mar, en donde la fuente de agua proviene del mar, en general lo que se está haciendo es concentrando los mismos elementos que están presentes en las sales en el mar. Entonces, se tienen regulaciones para que la descarga de esa salmuera en esas plantas desaladoras esté a cierta distancia. Y asegure que en el momento de la descarga, una vez que se entra en contacto con el mar, prácticamente la concentración de la salmuera es absorbida por la alta concentración de sales del mar. En ese caso, el impacto ecológico es relativamente mínimo. En términos, por ejemplo, de las potabilizadoras para las plantas de agua salobre, en general, pudiéramos ahí ayudarlos a disminuir el porcentaje de esa salmuera y en el dado caso de que exista ahí algún caso en particular, podemos también hacer la recomendación para que esa salmuera la utilice en otras aplicaciones y también pueda sacar provechos económicos del uso de esa salmuera. Gracias, Víctor. Y por último, ¿cómo puede a utilizar o aprovechar la tecnología de LG Chem, que tú nos estás hablando, algún productor del campo? No sé si haya alguna opción, para, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que pueda filtrar alguna especie de contenedor de agua salada, no sé, cómo pueden aprovechar esta tecnología, cuando a lo mejor no puedes tener acceso al agua de mar directamente, ¿no? Sí, bueno, generalmente ahí con su toma de agua lo que podríamos hacer es primero conocer las dimensiones de su cultivo y en función de eso recomendarle un equipo del tamaño adecuado para que pueda incrementar la productividad de su cultivo. Los esquemas digamos, de compra, pues hay muchos, hay desde financiamientos. O hay esquemas de costo por metro cúbico de agua utilizada. Y obviamente pues tendríamos que ahí evaluar las opciones y también las condiciones del productor. En general, como tal, el propio rendimiento del cultivo paga en sí solo el monto de la inversión del equipo de osmosis inversa. Entonces vale mucho la pena ahí que consulten y que entremos en contacto para poderles dar la recomendación adecuada. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tu tema, por la participación. Creo que un productor que implemente esta tecnología puede dar un valor agregado a su producto y darlo a conocer, con todo esto de los elementos que se filtran a través de las membranas que nos mencionaste a través de tu presentación y que vuelven los alimentos más sanos, ¿no? Entonces, creo que es un plus para aquellos productores que quieran ofrecer algo más en este mundo competitivo, ¿no? Entonces, ahí está el contacto de Víctor Casarreal. Pueden mandarle un WhatsApp, correo electrónico, visitar la página web. ¿Dónde están ubicados físicamente ustedes o tú, Víctor? Su servidor está ubicado en la Ciudad de México. Muy bien, Sí. igual. Si alguien está interesado, pues se pondrían en contacto contigo a través de correo y ya
Tú serías el enlace, ¿verdad? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ahí estoy a la orden. Excelente. Pues muchas gracias, Víctor, por tu participación. Muy interesante el tema. Agradecemos a los participantes. Estuvimos aquí con Carlos Gómez Arias, Roberto Irán Paniagua, Víctor del Valle, Ricardo León, entre algunas otras personas que se interesaron en este tema muy específico, pero muy de mucha retroalimentación. Dice, muchas gracias. Víctor del Valle dice, éxito. Muchas gracias, Víctor Casarreal. Y Cecilia McCullough dice, thank you very much for this informative and highly relevant message. It is timely and critical in the water issues in agriculture. Este es un tema, pues, crítico y de actualidad, ¿no? Este tema de la agricultura. Cecilia McCullough es política en Estados Unidos, aquí en el estado de Arizona. Entonces, este tema también aborda los dos lados de la frontera, ¿no? Muy bien. Pues sí, claro, muchísimas gracias, Víctor. Estaremos subiendo este webinar a nuestro canal de YouTube. Si alguien lo gusta consultar, más adelante ahí va a estar en Expo Agrobaja. Y pues daremos por terminado este webinar, agradeciendo a través del patronato de Agrobaja tu participación, Víctor. Muchas gracias a todos. Feliz día. Feliz día, hasta luego. Gracias. Hasta luego.